Bueno, buenas tardes. Creo que he sido desafortunada en dos aspectos. Entonces, el primero, pues en que me acaba de preceder una excelente exposición. Y el segundo, pues que la reforma cambió. Entonces, esta mañana ya se filtra un nuevo texto en el cual existen muchísimas modificaciones también en materia de IVA. Yo pude pasar por ellas muy rápidamente esta mañana, pero pues no pude cambiar toda la presentación por motivos obvios. Es una presentación que, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las clasificaciones de bienes que pasan de excluidos a grados, de grados a excluidos, bueno, y demás, pues eso requiere muchísimo cuidado y mucho tiempo. Pero pues de todas maneras creo que tenemos un carretazo para echarnos, y creo que tenemos sobre todo que hacer muchísimas reflexiones sobre lo que estamos pensando en materia de IVA en el país. Y yo quizás quisiera comenzar por una reflexión que pues nos acaba de dejar nuestro expositor previo, y es: yo también creo que la única forma de generar empleo y de generar formalidad no es por la vía de las limitadas reformas que estamos proponiendo. Yo creo que nosotros sí necesitamos unas reformas muchísimo más ambiciosas. Necesitamos unas reformas muchísimo más ambiciosas en materia de IVA, como lo vamos a ver más adelante. También yo creo que hay otros tributos que abiertamente invitan a la informalidad. Nuestros regímenes de retenciones en la fuente invitan a la informalidad. Si nosotros pensamos en unas retenciones en la fuente que son mucho más altas que la productividad que están recibiendo ciertos sectores, pues yo que les estoy diciendo, mire, les va mejor ser informales, porque si el Estado les está reteniendo más dinero del que ustedes están en capacidad de ganarse, y adicionalmente ustedes tienen que salir a financiar el Estado, pues definitivamente esto no es negocio. El gravamen de los movimientos financieros, sin duda, es un gravamen que fomenta la informalidad, ¿sí? Porque yo, a cuento de que una plata que no me estoy ganando, voy a tener que pagar impuestos sobre ella, es lo que diríamos nosotros. Pero sin embargo, ahí están en nuestra legislación. Entonces, si nosotros quisiéramos pensar en una reforma para la formalidad, sí, definitivamente tendríamos que pensarla muchísimo más, o ir mucho más allá de lo que en este momento estamos yendo. ¿Cuál es la filosofía? Hoy ya centrándonos en el impuesto al valor agregado. Y a veces es bueno devolverse a la filosofía, porque a partir de la filosofía uno puede pues comenzar a construir y comenzar a pensar en qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que dejar. Yo creo, está demostrado. Colombia fue uno de los primeros países que se preocupó en desarrollar un impuesto al valor agregado, tal como lo concebimos o como lo conciben los expertos. Fuimos uno de los primeros, y bajo esa concepción nosotros acordamos, cuando hablo de acordamos es porque pues tenemos un legislador que nos representa, y eso es lo que está plasmado por lo menos en algunos principios de nuestra legislación. Acordamos sobre un impuesto indirecto plurifásico y al valor agregado. Entonces dijimos, va a ser un impuesto plurifásico porque vamos a grabar todas las etapas de la producción y comercialización de todos los bienes y servicios que están distribuyéndose en nuestra economía, pero es un impuesto al valor agregado, no es un impuesto acumulativo y en cascada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy generando el IVA en todas las etapas, pero al final el Estado solamente puede recibir el 16% o la tarifa de la cual estemos hablando aplicada al valor agregado. ¿Eso qué implica? Pues obviamente que yo tenga fórmulas de impuesto contra impuesto. Tengo que poder descontar todos los IVAs que yo pagué para poder generar el impuesto que genero, pues lo paga el consumidor final, y en la medida en que a mí me devuelven, el Estado solamente se queda con el 16% de ese valor agregado. Y adicionalmente es un impuesto al consumo. Recae sobre el consumidor final, que eso es bien importante que no lo olvidemos. Es un impuesto al consumo, no es un impuesto a la producción, no es un impuesto a los desarrollos que hacen las empresas en esas distintas etapas para finalmente producir sus bienes. No, es un impuesto al consumo. A pesar de esto, digamos que eso es lo que nosotros tenemos. Y bueno, y además, pues esto
Es importante que la filosofía se mantenga y que se mantenga en aras de muchísimas cosas, que se mantenga en aras, por ejemplo, de la formalización. Si yo tengo un impuesto generalizado, sí, pues entonces estoy vinculando a una mayor parte de las personas involucradas en este proceso, y en esa medida las puedo ir controlando, porque ese también es una de las, ese es uno supuestamente de los grandes beneficios del IVA, que en la medida en que yo grabo toda la cadena, pues todos para poder evadir el impuesto, pues todos en la cadena tienen que ponerse de acuerdo. Porque si no se ponen de acuerdo, pues al Estado le está llegando una información y esa información le está revelando que existen personas que están desarrollando actividades grabadas. Entonces también es un mecanismo de control ese hecho de generalizar el IVA. ¿Qué pasa, sin embargo? Primero, tenemos unos listados de exclusiones que desbordan adicionalmente el concepto de bienes de primera necesidad. O sea, cuando nosotros miramos el listado de exclusiones en el IVA, pues es un listado que uno dice, bueno, ¿y esto salió de un consenso o salió de un lobby o salió de qué? ¿De dónde salió? Las exclusiones adicionalmente pues me generan una serie de distorsiones en materia del impuesto sobre las ventas. Las exclusiones implican que quien produce un bien excluido pues no es responsable del IVA, no tiene derecho a que le devuelvan un solo peso por todos los IVAs que ha pagado, y entonces ese impuesto que él ha pagado se le vuelve un mayor valor de su costo. Es decir, acá comenzamos ya a desdibujar la naturaleza del impuesto como un impuesto al consumo, porque aquí yo ya no estoy grabando el consumo, sino que estoy grabando directamente al productor. Tenemos unas tarifas diferenciales que también tienen el problema de que, pues si yo tengo una tarifa diferencial, pero por el otro lado estoy pagando a tarifas más altas el IVA, pues entonces ahí ya tengo el problema directo del descuento. Tengo el problema de las retenciones en la fuente. Esto es un tema absolutamente exótico que creo que nos inventamos nosotros y además lo exportamos a nuestros países vecinos. Las retenciones en la fuente en un impuesto indirecto y en un impuesto instantáneo a mí me parecen salidas de cualquier consideración inteligible. Es una cosa absolutamente ridícula establecer unas retenciones en la fuente en materia de un impuesto al valor agregado. Y adicionalmente, pues esto también incrementa los saldos a favor de nuestros productores, y eso ¿a qué nos lleva? A que el Estado se quede nuevamente con la plata entre el bolsillo, exactamente. Tenemos un gravamen selectivo a las importaciones de servicios, lo cual está muy mal también, porque pues si los servicios de otros países llegan exentos, y también esto también aplica a nuestras exclusiones, porque es que las exclusiones le pegan directamente a nuestra industria nacional, ¿sí? Si yo tengo unas exclusiones, pues ¿qué va a pasar? El señor que importa en su país le han devuelto todos los impuestos, porque todas las exenciones por regla general pues dan derecho a devolución. Son exentas y dan derecho a devolución de todos los impuestos. Entonces, señores, salieron de su país muy, muy chévere, sin pagar, o sea, con toda la devolución de sus impuestos, llegan a nuestro país sin pagar un IVA y resulta que nuestros productores sí están teniendo que pagar esos IVAs que se quedan en todo el costo. Entonces, nosotros adicionalmente nosotros discriminamos a nuestra industria nacional, ni siquiera discriminamos a los extranjeros, que pues eso ya es bastante censurable, pero nos discriminamos a nosotros mismos con toda esta regulación. No tenemos, o lo hemos tenido de una manera muy selectiva también, descuentos del IVA por la adquisición de bienes de capital. En un IVA puro se supone que yo tengo que tener derecho al descuento en la adquisición de bienes de capital. ¿Por qué? Porque nuevamente yo estoy produciendo unos bienes que van a ser consumidos por un señor al que yo le voy a trasladar el IVA. ¿De acuerdo? ¿Y quién va a pagar el IVA? Entonces, a mí deberían darme ese descuento y no generarme costos en ese sentido. Por ejemplo, México y Chile tienen un descuento pleno en materia de IVA por adquisición de bienes de capital. El resultado, obviamente, es que tenemos una legislación altamente distorsionada en materia de gravamen a las ventas. Por el otro lado tenemos los hechos, ese es el derecho, pues por el otro lado tenemos los hechos. La DIAN se queja de que hay contribuyentes haciendo muchas triquiñuelas, sobre todo con los temas de devoluciones. La DIAN, en este sentido, también
Bueno, se queja de las triquiñuelas, pero también ha hecho triquiñuelas. O sea, el lío de devoluciones que tenemos en este momento en el país es una cosa absolutamente impresionante. Y es un problema que, bueno, esperemos que con la reforma lo puedan resolver. Pero unas personas que tienen derecho a devolución de impuestos, que prácticamente están financiando al Estado y que para pedir una devolución, entonces le pongan una cita dentro de 3 meses para que después le digan que tampoco cumplió los requisitos y se lo demoren 6 meses más, pues eso es un verdadero problema. Entonces, definitivamente, la conclusión a la que nosotros llegamos es que en materia de IVA, nosotros tenemos que prácticamente volver a armar toda la legislación. Yo personalmente no sé si este sea el momento, pero tenemos que abrir el debate de si de verdad tenemos que generalizar el IVA sobre todas las cadenas de bienes. Eventualmente pensar en un listado de exenciones, pero todas estas distorsiones son las que nos están llevando a que el impuesto no le sirva a muchas cadenas productivas y que tampoco le sirva a la DIAN, porque estamos metidos en una encrucijada donde creamos un monstruo altísimamente distorsionado y no sabemos cómo manejarlo. Entonces, quizás de pronto tendremos que ponernos de acuerdo y quizás sea la hora de pensar en un gravamen ya totalmente generalizado. Hace unos 10 años se hizo un estudio y decían, oiga, mire, en Colombia, para recaudar exactamente lo mismo que estábamos recaudando en este momento, estoy hablando de hace 10 años, no sé si ese estudio se haya vuelto a dar, pero para recaudar exactamente lo mismo que estamos recaudando, en ese momento había 12 tarifas diferenciales, en ese momento igual teníamos unos grandes listados de exclusiones, bueno, pero si le hubiéramos puesto un IVA del 4% a todo, habríamos recaudado exactamente lo mismo que estamos recaudando ahorita. Eso decían hace 10 años. En este momento no sé cuáles serán esas cifras, pero valdría la pena revisarlas y obviamente pensar en una exención sobre unos bienes que pueden ser los de la canasta familiar para darle progresividad al IVA, porque ese también es un impuesto al que se le puede dar progresividad. ¿Qué dice el proyecto? Primero, disminuye tarifas diferenciales. Eso es algo muy bueno en el proyecto. O sea, comencemos a resaltar lo bueno del proyecto. Entonces, ya no vamos a tener 7 tarifas diferenciales, sino que vamos a tener 3, del 0, del 5 y del 16%. ¿De acuerdo? Luego, vamos a tener un descuento tributario por excesos de tarifa. Ya olvídense de la reforma que estábamos estudiando hasta ayer, en la cual ese descuento era en renta. Ahora, el descuento por excesos de tarifa se va a dar en IVA, pero una vez se presente la declaración de renta. Eso es lo que dice el nuevo proyecto de reforma tributaria. Esto, ¿por qué lo aplaudimos? Porque pues las tarifas diferenciales eran un foco de distorsión, precisamente porque se quedaba un pedazo en el costo del productor. Ya va a haber derecho a esa devolución o compensación. Aunque, pues dilatado en el tiempo, sí, dilatado, pues no es una solución perfecta, pero por lo menos es un mejor escenario el que tenemos hoy. Un descuento total del IVA, no limitado a la tarifa aplicable al bien final. Recuerden que hasta ahora nuestra legislación lo que dice es, usted tiene derecho al descuento, pero ese descuento es hasta concurrencia de la tarifa aplicable al bien final. Es decir, si usted pagó al 16, pero su producto está gravado al 7, usted descuenta hasta el 7. Hoy, el proyecto de reforma tributaria está diciendo, se lo descuento todo. Pero entraremos a la regla anterior sobre los descuentos por excesos de tarifa. Última hora, disminución de retenciones en la fuente del IVA al 15%. Buenísimo. Entonces, pues seguimos con una retención súper exótica, porque no, o sea, o por lo menos para un técnico esto es exótico, pero disminución de la retención al 15%, eso es un súper punto en el proyecto de reforma tributaria. Hay un parágrafo adicionalmente en la nueva propuesta del gobierno donde se dice que quienes hayan presentado saldos a favor durante más de un año, adicionalmente pueden solicitar que se les reduzca esa retención del 15%. Entonces, creo que esto es bienvenido en este documento pues, que se filtró ayer. Bueno. El primer proyecto creaba un monstruo, porque ahí sí quedábamos totalmente distorsionados, porque decía que iba a haber unos bienes exentos, pero sin derecho a devolución. Y yo decía, un momentico, o sea, a mí cómo me explican que es que algo está exento, pero no tiene derecho a devolución, eso es como más bien excluido, como que eso ahí es una tarifa, eso hay como una cosa que no es nada, no es ni chicha ni limonada. Bueno, ya lo quitaron, afortunadamente, ya se dice que esa lista de bienes exentos que se mantiene, pues por lo que alcancé a mirar, se mantiene
igual o relativamente igual a la lista que habíamos visto las semanas pasadas. Todos esos bienes exentos van a dar derecho a devolución y van a dar derecho a devolución supuestamente dentro de los 30 días siguientes a la solicitud. Vamos a ver ahora qué va a pasar con las solicitudes. Pero de todas maneras a la DIAN sí se le está aliviando una carga porque cuando ustedes miran las tarifas del 5%, lo que ven es que esos productos que quedaron a la tarifa del 5% son, en principio, eso obviamente hay que revisarlo bien, el resultado del estudio de las cadenas de valor agregado de esos productos que van a quedar al cero. Entonces, los montos que la DIAN tenía que devolver o que tiene que devolver en ese momento, pues se van a disminuir drásticamente, porque hoy está devolviendo al 16 y ahora va a pasar a devolver al 5. Entonces, pues también se le está aliviando el tema a la DIAN. Usted no recaude sumas a las que no tiene derechos, que yo creo que ese es uno de los grandes temas de una reforma tributaria. No recaude lo que no es suyo, porque la legislación tiene que dar pie a que usted se meta en el bolsillo temporal, un día, 2 días, 10, 2 años, 3 años, lo que sea, plata que usted después va a tener que salir a devolver. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, esto sí parece que nos va a aliviar. ¿Qué es lo malo? Bueno, se introduce una fórmula de ajuste de los impuestos descontables, una fórmula en la que me dice, bueno, si usted tiene mercancías perdidas, hurtadas, deterioradas, entonces tiene que ajustar sus impuestos descontables. Y uno dice, bueno, pero es que hay sectores que, por ejemplo, los pollos, pues yo para producir 100 pollos, seguramente se me mueren 20 por el camino. Y eso para mí es un costo y yo debería tener derecho a descontar ese IVA. ¿Qué pasa con el texto que se filtró ayer? Dice, bueno, está bien, le acepto un poquito de esos. O sea, le acepto hasta el 3% del inventario inicial más las compras del año. Ese es el margen que usted tiene para tener productos deteriorados, perdidos u obsoletos. Me parece que es una fórmula, sí, 3%, pero un momento, pero 3% aplicable a qué sectores, porque es que esto también hay que revisar los sectores y cómo va a ser eso. Y esa norma es el producto de lo que está sucediendo hoy día en programas de fiscalización, que es lo chistoso, es lo que está haciendo la DIAN ahorita. La DIAN no ha sacado conceptos para que no se los demanden, pero sí tiene unas presentaciones muy claras con unas instrucciones a sus funcionarios de fiscalización sobre cuál es la fórmula que ellos deben aplicar para efectos de establecer qué es lo que efectivamente le van a devolver a los contribuyentes. Entonces ahora están estableciendo la fórmula mediante ley. Me parece que eso está mal porque nuevamente hace que parte del IVA lo tenga que asumir el productor. El IVA en la adquisición de bienes de capital. A alguien le puede sonar buenísimo. A mí me parece que por la forma como está presentado en la reforma, pues no es bueno, porque me dicen, yo le voy a permitir descontar ese IVA contra renta, pero sujeto a los resultados del recaudo de la DIAN. Entonces vamos a mirar cuáles son las metas de recaudo, o sea, son honorarios de éxito para las empresas. Son honorarios de éxito para las empresas. Si el recaudo de la DIAN se incrementa, entonces, en la medida en que se vaya incrementando, en la medida en que se vaya superando unas metas de recaudo, depende de cuánto se incrementa el recaudo. Entonces, ahí el gobierno por decreto determina cuántos puntos tengo yo derecho a compensar en el impuesto sobre la renta. Pues, bueno, por lo menos, bueno, pero por lo menos hay un pensamiento ya del descuento del IVA general de los bienes de capital. Lo que pasa es que me parece que sí, eso puede ser un saludo a la bandera. Como, sí. En materia de exportación de servicios, el sector de servicios, señores, nosotros no hemos regulado los servicios en Colombia, ni en renta, ni en IVA, ni en nada. Y pues, obviamente entiendan mi frase dentro de su exacta connotación. Nosotros no hemos pensado en todo el desarrollo que ha tenido el comercio de intangibles y de servicios y no lo hemos puesto en nuestra legislación. Y eso tenemos que hacerlo. Se limitan mucho más los requisitos para que los exportadores de servicios tengan acceso a la devolución del IVA, lo cual me parece que es uno de los puntos más criticables de la reforma. Yo creo que nosotros, en vez de hacer al revés, porque estamos haciendo el revés, y es que no gravamos las importaciones de servicios o tenemos un gravamen muy selectivo y limitamos el derecho a la devolución en las exportaciones de servicios. O sea, lo hacemos al revés. Deberíamos hacer al contrario, gravemos todas las importaciones y establezcamos libertad
O más bien derecho a devolución plena en las exportaciones. Ahora, por ejemplo, se dice en el proyecto de reforma que en el contrato que yo tengo que registrar ante el ministerio tiene que aparecer una cláusula donde diga que el servicio no se utilizará nunca en Colombia. Nunca. O sea, dice no, que nunca se utilizarán en Colombia. Pues obviamente no utiliza, estoy exagerando, pero más o menos pónganse ustedes a negociar. Digamos que yo produzco un software con cualquier cantidad de arandelas y se lo vendo a Oracle, que es una entidad, es una multinacional, y le digo, señor, por favor, usted me firma una cláusula diciéndome que ese servicio no lo va a utilizar en Colombia. Me va a decir, olvídese, obvio que lo voy a usar en Colombia porque en Colombia está una de mis filiales, y entonces, pues evidentemente no le voy a firmar esa cláusula. Y nosotros tenemos que decir que en ese caso no hay una exportación de servicios. Claro que hay una exportación de servicios. Es que el mercado, yo tengo que pensar, el mercado de servicios funciona de una manera distinta, tiene una lógica distinta. Y yo tengo que pensar en esa lógica. Yo no puedo pensar en que esto es como exportar papayas. Es una cosa totalmente distinta. Hay una ampliación del listado de excluidos, que me parece que también está como, pues, ¿para qué ampliamos? Eso es retroceder, eso es fomentar la informalidad. No que queremos formalizarnos, entonces, ¿por qué no más bien buscamos en que todos nos vinculemos al IVA en vez de estar ampliando nuestras listas de exclusiones? Bueno, estos ya son otros cambios en materia de procedimiento, ya se me acabó el tiempo. Va a haber tres grupos para presentaciones de declaraciones de IVA, uno que presenta bimestral, otro que presenta cuatrimestral y el otro que presenta anual. La devolución del IVA por adquisiciones con tarjeta y débito y crédito en el primer borrador de proyecto decía que solamente se le iba a devolver ese 2% a quienes compraran productos al 16, ya se amplió al 5 por lo menos. Y la factura electrónica, que pues la estamos esperando, se dice que el gobierno tiene que expedir una regulación sobre factura electrónica. Ojalá que esto también sirva en aras de incluir un gran número de contribuyentes a todas las bases de la DIAN. Eso es bien importante para todo el proceso que estamos haciendo. Pero yo repito, esto tiene que estar acompañado de otras medidas, porque esto no es solamente para fiscales, esto no es solamente renta, esto no es solamente IVA. Bueno, que IVA además lo estamos haciendo muy por encima. Acá tenemos que vincular una cantidad de problemas que en este momento tenemos y que sin duda fomentan la informalidad. Muchísimas gracias.